Nuevamente nos encontramos con MD Latino aquí en Nueva York, en el New York Pro, y tenemos una leyenda del fisiculturismo. Lo tengo que llamar así porque eres un hombre que has transcurrido mucho tiempo en el fisiculturismo y hoy hemos visto esa calidad de atleta que tienes, Leo Pacheco o Leonardo Pacheco. Leo Pacheco es fan. Y cuéntanos un poquito, ¿tú eres? Yo soy colombiano, de Cali, Colombia. ¿Y llevas residiendo aquí en Estados Unidos? 20 años, probablemente, 20 años. Bueno, nosotros conocemos a Leonardo desde hace tiempo, es un fisiculturista de caché, de mucha clase, y hoy lo ha comprobado, está entre los últimos mejores, entre los mejores mejores. Así que cuéntame una cosa, tú te retiraste por un ratico del escenario, no de las pesas ni de tu vida rutinaria, lo que es esto, pero te retiraste un momentico, ¿y eso fue hace cuánto? Yo me retiré en el 2010 cuando conseguí mi pro car, hice un show y después cambiaron el 2. Era 2-2 y lo cambiaron a 2-12. So, pensé que no iba a tener oportunidad, pero el fisiculturismo es la vida mía, es lo único que yo sé hacer. Y hice una competencia hace un año en Phoenix y quedé entre los 10 primeros, entonces perdí como el miedo y vi que tenía todavía unos años para ir. Tengo 46, así que me quedan como unos 2 más. Entonces vine a New York Pro, que es la competencia de mis sueños. He venido ya de esa competencia como más de 20 años y estoy aquí, es un sueño, estoy alegre y creo que traje lo mejor que podía traer y vamos a ver si puedo ser gratificado de la manera que es, pero si no, pues de todos modos estoy contento y hago Puerto Rico para el final de mes, porque la meta mía, quiero darle duro por estos 2 últimos años y ahora es ver Olimpia. Creo que tengo potencial para pelear contra estos monstruos. No, a 178, son 30 libras más, pero me gusta la batalla, me gusta verme bien, me gusta pelear y ya no le tengo miedo que los traigan. Leonardo, déjame decirte una cosa, que hoy cuando te vi en el escenario, yo quedé con la boca abierta porque tú sabes, yo, el transitar mío es igual que el tuyo, son muchos años de carrera y uno ve a una persona en el escenario, pues uno dice, sí, pero cuando tú saliste, de verdad que nos diste un show, un espectáculo, el cuerpo tuyo está muy balanceado. Gracias. Muy coordinado, una simetría hermosa, una condición divina y tienes plena juventud. Eso para que la gente allá afuera, ¿no? De que 46 años, yo tengo 49 y estamos en la plena juventud, sí. Y 2 años, y tal vez que te va a tocar a ti hasta lo que sea, porque eso es lo que llevas en tu corazón. Vamos a ver, esto era mi pasión, lo llevo haciendo por años, de esto vivo y agradezco a Factory porque llevamos trabajando tiempo y es un tipo que da dedicación como yo la pongo. So, cuando 2 buenas energías se juntan, yo creo que se crea algo bueno. Entonces, vamos ahí y tenemos metas y que Dios quiera que se haga algo bueno. Y Pachequito, yo sé que tú eres un hombre de familia también y yo sé que esa familia ha estado contigo en las buenas y en las malas. Mándales un mensajito. No, si mi familia no sería nada. O sea, familia es todo y gracias a Dios tengo gente que se ha acompañado conmigo en los últimos años. Gente muy querida y que yo aprecio y que les tengo mucho amor y con ellos me dan un empuje porque esto, aunque uno está solo allá en ese stage, siempre hay una arenita. De muy lejos, de muy cerca, pero siempre hay una arenita. Otra cosa, Pacheco, para mí es un orgullo presentarte como uno de los mejores fisiculturistas de Colombia, representante de nuestra tierra tan hermosa. Y el año pasado pues te enviamos a Colombia y cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa experiencia allá en Cali? Una experiencia fabulosa. Conocí a James, el presidente de la federación allá, un tipo muy, 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 muy bueno, con mucha ayuda a los atletas allá y les colabora en todo, que he sorprendido. Una buena acogida, la gente se le ve que quieren subir en el deporte. Es un poco más duro porque todo es muy caro allá, pero se les ven las ganas y me encantó estar allá, fue una experiencia muy hermosa. Y tú sabes que Colombia, la gente de Colombia todavía siguen aclamando personas como tú y como yo, de sincero corazón, y que en realidad queremos ayudarlos. Y de verdad que yo te agradezco por esa visita, porque las llamadas que tuve de allá fueron impresionantes. Las personas que me dijeron de ti, el comportamiento tuyo como atleta, como profesional, fue increíble. Y ojalá que ahora en mis próximos viajes, pues podamos traerte otra vez de nuevo a Colombia y poder hacer cosas grandes contigo, mi hermano. Seguro. Y Leonardo, yo creo que de aquí sería también si la clasificación para Mr. Olympia, ¿no? Bueno, ese es el sueño. Ya cumplí un sueño. Mi sueño primero era ser atleta nacional. Después competir profesional. Después de profesional, ahora estar en el New York Pro. Ahora estoy viviendo mi sueño. Ahora me siento en lo más lindo de mi vida.
y obviamente cuando uno ve que el cuerpo responde y hay que ser honesto con uno mismo, creo que todavía se puede, de modo que voy a meterle todo este año para Olimpia. Bueno, Leonardo, nosotros te deseamos mucha suerte y bueno, yo sé que hay a tus fans que quieren escuchar un pequeño, ¿cómo se dice? Un advice, una de ti, ¿no? Que venga de ti. Yo lo único que yo le digo a la gente, no dejen ir su sueño. Siempre hay un sueño, hay que cumplirlo y es mejor uno muriéndose tratando de cumplir el sueño que morirse y no cumplirlo. ¿Sí me entiende? El sueño es todo se puede, sino que es trabajo duro y a veces no queremos trabajar duro, a veces no queremos sacrificar, pero todo está ahí, todo está en la mano. Yo vine aquí sin nada, no tengo mucho, pero he logrado mis metas, sino que hay que darle con berraquera y hay que darle con ganas y somos uno, somos solamente uno. Y yo, hay un dicho que aprendí de Les Brown, un tipo que habla de motivación, y dice, no se acaba hasta que gane. Sí, it's not over until I win. So, no se acaba hasta que yo gane. Y esa es la mentalidad que yo tengo ahora. Entonces, no estoy terminado hasta que gane. No, Pachequito, yo sé que nosotros vamos a seguir viendo más de ti. Y te digo nuevamente, muchas gracias por tu amistad. Eres un orgullo y me siento muy orgulloso de ser tu amigo. Y bueno, Kit Sanderson, te mandamos un caluroso saludo. Pacheco, deja que tú veas las fotos, deja que lo veas en el escenario. Es un espectáculo de hombre, de atleta. Que Dios los bendiga a todos. MD Latino. Gracias.